Anne Autaro, usted que vive en España, que no sabe lo que está pasando el pueblo de Cuba, que no sabe por lo que se está pasando en este país, usted que vino aquí a Cuba y fue a Varadero, ¿por qué usted no viene aquí a mi casa? La invito a que venga aquí a mi casa, para que vea lo que se almuerza en este país, para que vea lo que se come en este país. ¿Por qué usted no viene aquí? La reto a que venga aquí. En cuanto a nuestros hijos, no son jovenzuelos, son personas jóvenes que se rebelaron contra un gobierno opresor. Usted no tiene razón, usted está defendiendo una injusticia que se cometió con esos jóvenes, que hoy se encuentran encarcelados a sanciones como mío de hasta 23 años, con solo 21 años, para que sepa lo que usted está defendiendo. No se meta con el dolor de las madres. Ellos firmaron lo que estaba pasando, porque eso está en las redes. Usted no tiene que entremeterse en problemas de este país. Ya que usted tiene una memoria con prueba, aquí le enseño otra. Aquí le enseño otra. Donde hay muerte. Mira, aquí no hay dinero. Aquí hay muerte. Aquí está el muchacho que mataron. A los jóvenes que maltrataron. Los golpes que se dio a las personas esposadas. Venga y muestra aquella memoria. Traiga. Y mire esta, que se la voy a enseñar. Para que vea todas las cosas que pasaron aquí. Usted no tiene ni voz ni voto aquí para dar opinión. Usted está metiendo un dedo en la llaga. Usted metiéndole el dedo en la llaga al dolor de las madres que están sufriendo por sus hijos encarcelados. Tenga vergüenza y respétese. 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 No se meta más con las personas aquí en Cuba. Usted no sabe por lo que este país está pasando. Usted no sabe. Eso 11 de julio que usted está hablando costó sangre y años y muerte. Respétese, respétese, por favor, respétese.